Buenas tardes, muchachos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estudiantes de la Academia Perú Libre. ¿Qué tal? Fiesta pagana, pues, la semana pasada, ¿no? Hay que cambiar un poquito, hay que variar de música, ¿no? Así es. Historia Universal hoy día nos corresponde, muchachos. Estamos en la semana 8, muchachos, ya. Semana 8. Estamos en la semana 8, muchachos, ya, como les decía hace un ratito, lo que comentábamos, ya estamos en el segundo mes, ¿ya? Segundo mes, ya, muchachos. Así es. Buenas tardes con todos. Así es. Hoy ya nos corresponde hablar, pues, de la baja edad media, ¿ya? La práctica está hecha en función al tema de hoy día, no te olvides, ¿ya? La baja edad media. Revisa tu material, ya lo compartimos con todas las aulas. Así es. Mira, bien, vamos a hablar de la baja edad media, y hablar de la baja edad media es relacionarlo a la revolución comercial, ¿ya? Fíjate bien, ¿eh? Ya toma tus apuntes, saca tu cuaderno, saca tu lapicero. Sí, así también, claro, también es hablar de la peste negra. Saca tu lapicero, saca tu cuadernito, por favor. Ya, saca tu lapicito, saca tu cuaderno. Vamos a realizar los respectivos apuntes sobre nuestro tema. Ya, sobre nuestro tema de hoy día. Mira, ve. La gran revolución comercial del siglo, pues, 13, del siglo 14, muchachos. ¿A qué está relacionado? Está relacionado, ya, a dos cositas. Al desarrollo de la agricultura, por un lado, muchachos, ya. Desarrollo de la agricultura, las nuevas técnicas que se introdujeron, ¿ya? La llamada revolución agrícola medieval, ¿no? La llamada revolución agrícola medieval, muy relacionado a la rotación trienal, muchachos, ¿ya? Al mejoramiento de las técnicas de cultivo, y justamente eso conlleva al proceso de reactivación del comercio y la reaparición de las grandes ciudades en Europa Occidental en la Edad Media durante los siglos XI, XII y XIII. Recordemos que un factor importante fue la Guerra de las Cruzadas también, para este llamado renacimiento urbano, también está relacionado a este tema, ¿ya? De la Baja Edad Media. Las ciudades nunca desaparecieron, como te dije, ¿no? Las ciudades siempre estuvieron ahí. Lo que va a suceder es que habían sido opacadas, pues, por el sistema feudal, ¿ya? Por el sistema feudal.
Así es, ¿ya? Pero en la Baja Edad Media vuelve a haber una importancia de ellas y justamente su dinamismo va a permitir una reactivación económica del comercio, sobre todo el uso del mar Mediterráneo, ¿no? La reactivación comercial del mar Mediterráneo. Asimismo, hubo una paulatina, pues, crecimiento demográfico, ¿no? Un paulatino crecimiento demográfico, ¿ya? Gracias a eso justamente se va a desarrollar la revolución comercial, ¿ya? No te olvides de eso. Así es. La Baja Edad Media es un estrago de lo que dejó el feudalismo. El feudalismo no desaparece, pues. El feudalismo como sistema económico perduró más allá de la Edad Media, por si acaso, ¿ah? ¿Eh? El feudalismo dura, pues, más allá de la Edad Media. Durante la Baja Edad Media aún sigue existiendo el feudalismo, ¿ah? ¿Eh? Solo que en la Baja Edad Media aparece también, ¿no? Dentro de las entrañas del sistema feudal va apareciendo un nuevo modo de producción llamado el capitalismo. En su primera fase, llamado mercantilismo, empieza a aparecer aquí, ¿ya? Empieza a aparecer justamente en la Baja Edad Media. Pero no quiere decir que el feudalismo desaparece, por si acaso, ¿eh? Recordemos que en Europa, por ejemplo, el feudalismo ha durado hasta el siglo XVIII y había rezagos hasta el siglo XIX. En el continente asiático ha durado hasta el siglo XX. En América Latina, siglo XX. O sea, el feudalismo no acaba en la Edad Media, por si acaso, ¿ya? Así es. Como modo de producción se mantuvo todavía, ¿ya? Solo que está en una pugna constante con el nuevo modo de producción que justamente aparece aquí, en la Baja Edad Media. Muy bien. Muchachos, a ver, vamos a pasar aquí. Vamos a pasar a la siguiente imagen. ¿Hay un desarrollo del comercio internacional en este proceso? Sí, hay un desarrollo del comercio internacional relacionado pues a la apertura comercial del Mediterráneo luego de las cruzadas. Ahí destaca bastante la familia Apolo, una familia veneciana, muchachos, ¿eh? Una familia de comerciantes venecianos. Recuerda tú que el norte de Italia fue la cuna del capitalismo mercantil, el norte italiano, resaltando Venecia, Génova, ya muchachos. Florencia, Pisa, ahí está, muchachos, Milán, y también la región de Flandes. ¿Dónde queda Flandes, profe? Ah, los actuales Países Bajos, ¿ya? Esos son los lugares de las cunas del capitalismo mercantil, así es. Y recuerda tú que fueron los comerciantes venecianos los que tenían el control de las rutas, pues, tradicionales conocidas como las especias y las rutas de la seda. Ellos tenían el control de esas rutas. Los venecianos, los italianos, ¿ya? Muy bien. El surgimiento del capitalismo, muchachos, está relacionado al surgimiento también de la burguesía. La burguesía, pues, eran los habitantes de las ciudades, bueno, de los burgos, por eso su nombre burguesía, porque son los habitantes de los burgos. ¿A qué se dedica la burguesía, profe? Se dedica al comercio. Se dedica al préstamo, son prestamistas, así es. Se dedican, por ejemplo, a lo que es producción artesanal, por ejemplo, los burgueses, así es. O sea, profe, ellos tenían una dinámica económica diferente al campo, claro, tienen una dinámica diferente al campo, así es. Ellos producen manufacturas o también traen manufacturas de otros lugares, son comerciantes, por eso justamente. ¿Ya? Son prestamistas, algunos son banqueros. Aparecen los bancos aquí, muchachos, también. Aparecen los bancos en la Baja Edad Media. ¿Ya? Muy tenemos elementos de la revolución comercial, mira. ¿Ya? Elementos de la revolución comercial. Ahí está. Tenemos los gremios, también llamados corporaciones medievales. A ver, ¿quién recuerda qué fueron los gremios? ¿Qué fueron los gremios, muchachos? A ver, los gremios fueron, muchachos, los gremios fueron, ¿ya? El conjunto, ¿no? El conjunto, la asociación de maestros, ¿ya? De maestros
Artesanos de un mismo oficio. ¿Ya? Maestros, artesanos de un mismo oficio se reúnen, se juntan justamente para poder establecer estándares de calidad, estándares de producción, fijar precios, son los que ponen los precios de los productos, y así evitar una desigual competencia. Buscan el equilibrio de la competencia. Así es, muchachos. ¿Ya? No te olvides. Esos fueron los gremios o corporaciones. ¿Ya? Pero conformado por los maestros, Por los maestros artesanos de un mismo oficio. Por ejemplo, tenemos el gremio de zapateros, tenemos el gremio de carpinteros, el gremio de panaderos, el gremio de sastres, el gremio de herreros, etcétera, etcétera. ¿Ya? Profe, ¿y cómo yo me podía convertir en un maestro? Bueno, presentando una obra maestra, pues. Presentando una obra maestra que lo deje con la boca abierta a los demás maestros. Es como una comunidad, pues, como una comunidad, claro. Es una comunidad que decide quién entra o no entra a su comunidad. Muy bien. Y, profe, los que no son maestros, pero también participan en la producción, pues, de alguna manufactura en especial. Ellos son los trabajadores, pues, los llamados oficiales. Ellos reciben un sueldo, ¿no, profe? Sí, ellos reciben un sueldo. Y el que no recibe un sueldo, él es el aprendiz, pues. Más bien él está allí para aprender, ¿no? En algún momento va a cobrar por lo que sabe. Profe, muy bien, muy bien. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Mira. Aquí tenemos a los famosos talleres artesanales, que eran los centros de producción en los burgos, muchachos, en las ciudades. O pequeñas unidades productivas. Son las mismas casas de los maestros. Son viviendas que funcionan a la vez como centros de producción artesanal. Ahí está. Podemos ver cómo lo dividían, ¿no? Viven en un nivel, trabajan en otro nivel, ahí se ordenan, guardan sus cosas también en otro nivel. ¿Ya? Está conformado, recuerda, el todo taller está conformado por un maestro, que es el dueño del medio de los medios de producción, de las herramientas, es el que sabe y conoce más la técnica del trabajo, el oficial, que es el trabajador, que recibe un salario, ¿ya? Que es una persona libre, por si acaso, no es un esclavo, no es un siervo, no. Una persona por libre voluntad trabaja allí. Y el aprendiz, bueno, como su propio nombre dice, está aprendiendo, ¿no? Está aprendiendo, es un joven. Normalmente es un joven. Muy las ligas comerciales, muchachos. ¿Qué fueron las ligas comerciales? A ver, ¿qué fueron las ligas comerciales, muchachos? ¿Ya? ¿Qué fueron las ligas comerciales? ¿Quién se acuerda? ¿Qué fueron las ligas comerciales? A ver, ¿qué fueron las ligas comerciales? Las ligas comerciales, ya muchachos, las ligas comerciales fueron las alianzas de burgos, las alianzas de ciudades para controlar una ruta comercial. ¿Sí? Para contar una ruta comercial y a la vez lograr ciertas autonomías. ¿Cómo se lograban las autonomías? A través de las cartas de franquicia. Recuerda que los burgueses, ¿ya? Los burgueses van a luchar por tener una autonomía, ¿ya? Dentro, pues, del régimen monárquico al que estaban inscritos. Y dentro de ese régimen monárquico se les va a dar, pues, unas cartas de permiso, de libertad, ¿ya? Así es, de autorización autónoma. Esas son las llamadas cartas de franquicia. Y ahí podemos ver que los reyes, tienen una suerte de conveniencia, de coincidencia con el desarrollo de los burgos también. Los reyes no se oponen al desarrollo del burgo, por el contrario, va de la mano con el burgo también. Así es, hay una suerte de alianza, podemos decir así, ¿no? Muy bien. Muy bien, muchachos. Ahí está. Entonces, las ligas comerciales fueron alianzas de ciudades
para controlar pues rutas comerciales. Tenemos la Liga Lombarda, por ejemplo. La Liga Lombarda que agrupó a las ciudades del norte italiano. Tenemos a la Liga Hanseática, ahí está. La Liga Hanseática, también llamada la Liga Teutónica, que agrupó a las ciudades de la actual Alemania. Ahí está la actual Alemania, muchachos. Vean, la actual Alemania. Tenemos la Liga Catalana. Su propio nombre nos dice algo, ¿no? Catalana, Cataluña. Ahí está Barcelona, Valencia, Zaragoza. ¡Olé! Está Cartagena. Muchachos, la Liga Catalana, lo que hoy día vendría a ser una parte de España. ¿Qué productos comercializan, profe? ¿Ah? Lana, oro, trigo, vino, aceite, seda, miel, pieles, especias. Ah, interesante. ¿Y qué los une? ¿Ah? ¿Son los fines comerciales? Aparte de fines comerciales, también tienen coincidencias culturales. Por ejemplo, puede ser el idioma, muchachos, también. La parte cultural también los une. Así es. Tienen cositas en común, ¿ya? Muy bien. Muy bien, ahí está. Muy bien. ¿Qué más, muchachos? Más datitos. ¿A qué está relacionado, pues? A ver. El tema del renacimiento urbano comercial. Recuerda que los burgos, las ciudades, surgieron muy cerca de los castillos, muy próximo a los castillos. ¿Ya? Destaca la burguesía mercantil, comerciante, no te olvides. Durante la Baja Edad Media también aparecieron las universidades como expresión del prestigio, como señal del prestigio de justamente del burgo, de la ciudad. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? ¿Eh? Así es. Y los bancos, pues muchachos, los bancos. Aparecieron los bancos. No te olvides. Pero también acá ocurre algo. En el siglo XIV ocurrió algo muy importante, muchachos. En el siglo XIV, ¿cómo lo llamamos? El siglo XIV, ¿cómo ha sido conocido? Pues este episodio que ocurrió en el siglo XIV. Se le llama la Gran Depresión Medieval, crisis del siglo XIV. Un proceso de ruptura y decadencia del sistema feudal que sucumbía bajo el influjo de una nueva economía de carácter urbano y comercial, comprometida con la búsqueda de mercados y acumulación de dinero. ¿Cómo se llama eso? Mercantilismo. Mercantilismo, muchachos. Mercantilismo. Así es. Las ferias también fueron expresión de esa nueva dinámica económica. Las ferias, muchachos. ¿Y qué eran las ferias? Las ferias eran mercados itinerantes. Mercados temporales, muchachos. Eso eran las ferias. No te olvides. Ahora, ¿qué ocurrió en esta crisis del siglo XIV? Apareció la llamada pequeña edad de hielo, muchachos. La pequeña edad de hielo. ¿Ya? ¿Y cómo se expresó esta pequeña edad de hielo, muchachos? ¿Cómo se expresó en la economía? En la economía agrícola, sobre todo. Hubo una reducción de la producción agrícola en el siglo XIV. Hubo escasez de alimentos y elevación de precios, muchachos. ¿Ya? Asimismo, aparece la peste negra como una pandemia, muchachos, ¿ya? Una pandemia llegada desde el Asia, una pandemia desde el Asia, arrasó pues con población asiática, africana y europea, pero sobre todo a la población sureña de Europa la golpea más, a la población del Mediterráneo, ¿sí? La población del Mediterráneo, o sea, todos los que están en las costas del Mediterráneo, ellos van a ser los más golpeados. Eso quiere decir que, por ejemplo, los países nórdicos no van a ser tan afectados, por ejemplo, ¿no? Ah, interesante. Esta peste negra llegó desde Oriente a través justamente de los barcos, pues, de los barcos cargados de productos exóticos del Asia, de especias, lujos, alhajas, ¿ya? Llegaron, esta enfermedad llegó a través del Mediterráneo, se difundió rápidamente por Europa, generando bastante tasa de mortandad, ¿ya? Justamente por los bajos niveles de nutrición que tenía la población, justamente por la escasez agrícola, por la pequeña edad de hielo, y también por temas de cuidado, de higiene, muchachos. La higiene pública no existe en esos tiempos, ¿ya? No existe la higiene pública.
Así es. ¿Ya? No hay higiene pública, no hay interés por el cuidado público, así es, la limpieza pública, no hay interés. Características de esta crisis del siglo XIV, muchachos, características de esta gran depresión medieval. Tenemos hambrunas, por ejemplo, epidemia, la peste negra, guerra, la guerra de los 100 años, por ejemplo, que enfrentó a los ingleses y a los franceses por el control, pues, de la corona francesa y también por el control de la rica región de Flandes. ¿Ya? Así es. Asimismo, en el siglo XIV se vivió una pequeña crisis, ¿no? Una pequeña crisis dentro de la Iglesia Católica, conocida como el Cisma de Occidente. Así es. Que vamos a hablar, ¿no?, en la próxima clase también un poquito mejor, cuando hablemos acerca de la Reforma Protestante, ¿ya, muchachos? Muy bien, entonces eso nos dejó la crisis del siglo XIV. No solamente fue peste negra, es parte de la crisis del siglo XIV la peste negra. Ahí está. Y justamente cuando se recupere la sociedad europea, sobre todo la mediterránea, se recupere, renazca, se va a llamar ese proceso el renacimiento. El renacimiento que va a tener como centro a Italia, nuevamente Italia. De las cenizas renace Italia, muchachos. ¿Ya? Muy bien. Y eso lo vamos a ver también la próxima semana. ¿Ya, muchachos? Muy bien. Muy bien. Ahí está. ¿Qué consecuencias nos dejó, pues? ¿Ya? ¿Qué consecuencias nos deja esta crisis del siglo XIV? Nos generó una depresión demográfica. ¿Ya? Millones de personas fallecidas en Europa. Una disminución de la rentabilidad agrícola. Revueltas campesinas. Elevación de los precios de las mercancías, muchachos, también. Así es. Así es. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? ¿Eh? No te olvides esto. Además, muchachos, recuerda algo. Al poco tiempo, nada más, en el siglo XV, a mediados del siglo XV, cayó, pues, la ciudad que comunicaba Europa con el Asia, Europa con Oriente, a mediados del siglo XV, ¿ya? Me refiero a la caída de Constantinopla, muchachos. Me refiero a la caída de Constantinopla. Así es, ¿ya? Así, ahora lo vamos a ver también eso, lo vamos a tocar, ¿no, muchachos? Muy bien, sigamos, sigamos. Ahí está, sigamos. Muy bien. Muy bien, acá tenemos una parte entonces. Ahí tenemos una parte, muchachos. Ah, vamos a compartir ahora la siguiente parte de la diapositiva. Ahí está. Muy bien, muy bien. ¿Qué tenemos aquí, muchachos? ¿Qué corresponde aquí? Mira, ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos la parte titulada Expansión Europea, siglo XV, siglo XVI. Está relacionada a la búsqueda de nuevas rutas de comercio a Oriente. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Qué te dije hace un ratito? ¿Qué ciudad cayó? ¿Qué ciudad cayó? La ciudad puente, la ciudad que comunicaba a Occidente, como Oriente, muchachos. ¿Qué ciudad cayó? Cayó Constantinopla, cayó. ¿En manos de quiénes? ¿Ah? En manos de los turcos otomanos, en el año 1453. Así es. ¿Ya? Tenemos una economía europea que se estaba recuperando, producto de la crisis del siglo XIV, y un tremendo golpe, ¿no? La caída de Constantinopla, muchachos. Tremendo golpe, ¿eh? Tremendo golpe. Así es, tremendo golpe. ¿Ya? Tremendo golpe. Ahí está. Ahora, los descubrimientos geográficos, la expansión europea, muchachos, está relacionado a la innovación tecnológica de la época, ¿sí? Sobre todo lo relacionado a la navegación.
Ya, muchachos, muchos inventos asiáticos, chinos, los chinos aquí ya daban la hora en ese tiempo, van a difundir sus conocimientos de navegación a través de sus inventos, pues como la brújula, el astrolabio, por ejemplo, el sextante, los portulanos, muchachos, el uso del papel va a ser muy importante aquí para trazar los mapas, que son los portulanos, ahí están los mapitas, ¿ya? El uso de carabelas, que son las grandes embarcaciones, embarcaciones, ya muchachos, navegación, ahí está, tenemos la carabela, tenemos el nao, también muchachos, ¿ya? Usado por los árabes también, muchachos, usado por los árabes, así es. Y que también lo van a usar los europeos, los portugueses, los españoles, por ejemplo, ¿no? Ahí está. Entonces, podemos decir acerca de la expansión europea del siglo XV lo siguiente. A raíz de que los turcos conquistaron Constantinopla y bloquearon las rutas comerciales hacia Oriente, los europeos van a buscar nuevas rutas hacia las Indias, hacia las Indias. Y en esa búsqueda de nuevas rutas, van a hacer uso de inventos y conocimientos sobre navegación y también, muchachos, sobre inventos pues náuticos, ¿no? Ahí están los inventos que estamos viendo ahí en la pantalla. ¿Cuáles fueron las principales exploraciones del siglo XV? ¿Cuáles fueron? Tenemos dos grandes exploraciones, la portuguesa y la española, siendo la portuguesa la primera, ¿ya? Siendo la portuguesa la primera. Mira, ven. Ahí está. Siendo la portuguesa la primera. Tenemos el proyecto portugués. ¿En qué consistió, muchachos? ¿En qué consistió el proyecto portugués? ¿Cuál fue su proyecto? ¿Cuál fue ese proyecto portugués? Allá. El proyecto portugués fue bordear las costas occidentales de África. ¿Ya? Bordear las costas occidentales de África. Darle la vuelta a África y llegar ¿a dónde? Llegar a Oriente por el Océano Índico. Ese fue el proyecto portugués. Y ahí destaca, muchachos, el príncipe Enrique el Navegante, el príncipe portugués, quien fundó la escuela náutica, la escuela de navegación, de conocimientos de navegación de Sagres, muchachos, Sagres. ¿Ya? Enrique el Navegante fundó la escuela náutica de Sagres. Y ahí justamente se van a elaborar mapas, muchachos, se va a estudiar textos, textos justamente de navegación, así es. Se va a teorizar también un poco, muchachos, para poder atreverse pues a navegar, ¿no? Ese gran reto de navegación. Destacó allí, por ejemplo, Bartolomé Díaz, destaca. Ya este navegante Bartolomé Díaz, quien llegó al Cabo de las Tormentas, luego llamado Cabo de la Buena Esperanza, ya llegó, iba a haber una suerte de colonización justamente de estos territorios africanos, va a haber una colonización. Tenemos a otro piloto, otro navegante llamado Vasco da Gama, que tú lo estás viendo acá en la pantalla. Vasco da Gama llegó a concretar el viaje que inició Bartolomé Díaz, porque solamente llegó hasta el sur de África. Vasco da Gama sí llegó hasta la India. ¿Ya? Calicut, ¿está? Llegó en el año 1498. Y tenemos otro navegante llamado Pedro Álvares Cabral, portugués también, quien va a llegar hasta dónde, hasta el Brasil. Llega hasta el Brasil, muchachos, al Brasil en el año 1500, ¿ya? En el año 1500. Ahí tú puedes ver las rutas, mira, de Bartolomé Díaz, la ruta de Vasco da Gama. Y luego tenemos el proyecto español, muchachos. Ya, tenemos el proyecto español. El proyecto español, ya, promovido por los reyes católicos, luego de la Reconquista Española. Recuerda que ese contexto fue favorable, ya, el contexto de la Reconquista Española. Ahí tenemos a Cristóbal Colón, quien arribó a América, ya, arribó a América. En el año 1492.
¿Cuál era la teoría de Cristóbal Colón, muchachos? En HP te explicaron la semana pasada en Historia del Perú. Y el profesor Moisés Castillo, que le toca mañana, te explicó que Cristóbal Colón tenía la teoría de la redondez de la Tierra, ¿cierto? Venía con esos conocimientos, con esa información. Y no le creían, pues decían que estaba loco. ¿Cómo que la Tierra va a ser redonda? Está loco. Colón iba ofreciendo su proyecto a varias monarquías, no le hacían caso. Pero fue la reina Isabel de Castilla quien sí aceptó pues, su proyecto y va a financiarlo, ¿no? Va a conseguir los medios para financiarlo, muchachos. ¿Ya? Para financiar a Cristóbal Colón. Ahí lo podemos ver, mira, ve. Ahí está. Los reyes católicos, a través de la capitulación de Santa Fe, ¿ya? Luego de la guerra de Reconquista, de la expulsión de los árabes, autorizan a Cristóbal Colón. Obviamente en nombre de la corona va a viajar él a buscar una nueva ruta diferente a la portuguesa, ya porque ellos lo van a monopolizar, y llegar a las Indias dándole la vuelta a la tierra, ¿no? Así es. Navegando por el mar tenebroso. El mar tenebroso que hoy día llamamos nosotros Océano Atlántico, muchachos. Y ahora nosotros llamamos Océano Atlántico. Ahí está, los viajes de Cristóbal Colón. Y tenemos, pues, producto de los viajes de Cristóbal Colón, tenemos, muchachos, el primer tratado, pues, de la gran repartición del mundo, ¿no? De rutas comerciales. El tratado de Tordesillas. Un tratado de Tordesillas. ¿Ya? En la que se establece una línea imaginaria de norte a sur, ahí está, donde se establece pues los límites de la línea roja que tú ves hacia la izquierda, de la línea roja hacia la izquierda, son dominios de España, de la corona española, y de la línea roja hacia la derecha. Son rutas comerciales bajo dominio portugués. ¿Ya? Bajo dominio portugués. Muy bien. Ahí está, tú lo puedes ver, ¿eh? Ahí lo estás viendo. Ahí tú lo estás viendo. Ahora, muchachos, Cristóbal Colón nunca le dio la vuelta a la Tierra, pues. Cristóbal Colón incluso murió creyendo que había llegado ¿a dónde? A las Indias, ¿sí o no? Por eso que a nuestros pobladores. A los pobladores americanos, a los nativos de América, se les llama de mal manera, equivocadamente, se les dice, ¿cómo se les dice? Indios. Y está mal eso, muchachos. Acá no hay indios, en América no hay indios, no ha habido indios. Indios en la India nada más. Indios en la India, pues no. Aquí en América, lo que ha habido, muchachos, y hay todavía en muchos lugares, es población nativa, indígena. Indígena, muchachos, así es. Población nativa, lo más adecuado, ¿no? Indígenas, no indios, ¿ya? No indios, pero ese término por años se ha usado como parte de la herencia colonial, la herencia europea, la herencia de la conquista europea aquí en América. Y lo más gracioso, lo más curioso es que mucha gente, incluso hasta el día de hoy, lo usa todavía, ¿no? Pero lo usa con un fin de ofensa, de insulto, ¿no? Indio de M, indio de esto, indio lo otro, ¿no? De manera despectiva, así es. Está mal empleado. ¿Ah? Está mal usado. Muy bien. Muy bien, muchachos. Así es. Como te das cuenta, como te das cuenta, no es un tema tan largo, justamente le vamos a dedicar un poco más de tiempo a la parte práctica, ¿ya? Porque hay un poquito más de preguntas esta vez en la parte práctica que vamos a resolver juntos, ¿ya? Que vamos a resolver juntos. Ahora, te quiero dar unos detallitos más. Ahora, los viajes de exploración español no solamente terminan con Colón, ¿ah? Por si acaso, ¿ah? Sino que también. Luego de Colón, luego de las travesías, las aventuras de Colón, tenemos el primer viaje de circunnavegación, muchachos.
¿Quién lo realizó? ¿Quién realizó el primer viaje de circunnavegación, muchachos? A ver. ¿Quién lo realizó, muchachos? El primer viaje de circunnavegación. A ver, ¿quién lo recuerda? A ver, a ver. Lo realizó Hernando de Magallanes, muchachos. Hernando de Magallanes. Él atravesó el estrecho que lleva su nombre y desde ahí surcó al Océano Pacífico hasta las Islas Filipinas. En un enfrentamiento va a fallecer y quien culminó justamente ese viaje de circunnavegación va a ser su lugarteniente Juan Sebastián Elcano. ¿Y cuándo lo concluyó? 1522, muchachos. En el año 1522. Así es. Muy bien. Exacto. Muy bien, Caroline. Muy bien, Bárbara. Muy bien, Sofía. Muy bien, Melanie. Lo empezó Magallanes, Hernando de Magallanes. ¿Ya? Y lo terminó Sebastián Elcano, ¿no? Él lo cierra. ¿Ya? Él lo cierra. ¿Se logró comprobar la redondez de la Tierra? Se logró comprobar la redondez de la Tierra. ¿Cristóbal Colón está en lo cierto? Estaba en lo cierto, muchachos. Muy bien. Ahí está. Consecuencias de todos estos viajes de exploración, muchachos. Consecuencias. A ver, vamos a ver las consecuencias. Escucha. Las consecuencias. Vamos a ver las económicas, por un lado. A nivel económico, tenemos el apogeo de la cuenca atlántica, o sea, la zona atlántica va a ser la principal. Desplazó al Mediterráneo, ahí está. El océano Atlántico desplazó en importancia económica, comercial mundial al mar Mediterráneo. ¿Te acuerdas que te dije, no? El mar Mediterráneo, donde la Baja Edad Media se reactivó y fue reusada nuevamente. Ya bueno, durante el siglo XV y XVI en adelante, o sea, la llamada Edad Moderna. Ya no, pues el mar Mediterráneo ya pierde esa importancia. Ahora los países que estén hacia el lado Atlántico, ahora van a ir predominando también políticamente, pues, ¿no? Económica y políticamente. ¿Ya? Así es. A nivel económico también, muchachos, se sigue desarrollando el mercantilismo. Ojo, que nació en la Baja Edad Media, ¿ya? Nació en la Baja Edad Media. Y en los primeros siglos de la Edad Moderna se sigue desarrollando también el mercantilismo, ¿ya? El mercantilismo, ojo, no solo es acumulación de oro y plata, es una de sus características. Acumulación de oro y plata. Es el llamado bullonismo, ¿ya? Acumulación de oro y plata. Pero mercantilismo también es, por ejemplo, también es el cuidado y la protección por la producción interna que se realiza dentro de las monarquías. Dentro de los territorios monárquicos. Eso también es mercantilismo, ¿eh? El proteccionismo económico. Así es, generar una balanza económica favorable para las monarquías. Es decir, producir más, vender más adentro del territorio y si es posible exportar, exportamos. Pero importar lo menos posible. O sea, proteger mi mercado interno. Eso es lo que van a hacer las monarquías modernas, ¿ya? Que luego se van a convertir en las monarquías absolutistas. Van a proteger sus mercados internos. Pregunta, ¿a qué clase social le favorece esa protección económica? ¿Ah? ¿A qué clase social le favorece esa protección económica de los mercados internos? Ah, eso le favorece a la burguesía. ¿Cómo se llama eso, Yesenia? Muy bien, Yesenia. Yesenia Ramírez. Eso se llama monopolio comercial. Muy bien, Yesenia. Así es. Se llama monopolio comercial. A la burguesía le conviene, desde luego que sí. Le conviene a la burguesía. Muy bien, mi estimada Milén Salinas, Leandro Bibiloni. Y Ronaldo Salazar dice, no hay libre comercio, no hay libre comercio, pues es proteccionismo, ya es proteccionismo. Muy bien, así es.
Entonces surge el monopolio comercial como consecuencia de estos viajes de exploración, muchachos, de estas potencias, ¿ya? Que se van a convertir en potencias de ultramar, ¿ya? Portugal y España, ¿ya? Portugal y España. Muy bien. A nivel político, muchachos, se formaron justamente estos primeros imperios coloniales, ¿ya? Y también se inician los conflictos políticos entre las potencias colonizadoras. No te olvides que Portugal, gracias a estos viajes de exploración, Portugal sacó un gran beneficio, muchachos. ¿Cuál fue su gran beneficio de Portugal? Que colonizó partes de África y va a hacer un negocio muy rentable, el comercio de esclavos, la trata de personas, así es, la trata de personas, ¿ya? La trata de personas, la esclavitud, muy bien muchachos, la esclavitud. Asimismo, se produce, ¿no? Se produce una llegada masiva de metales preciosos, una llegada masiva de oro y plata en el proceso ya mismo de la colonización de América. Llega una gran cantidad de oro y plata a Europa, lo que va a producir una revolución de los precios. Así es, una revolución de los precios. ¿Ya? Muy bien, muchachos, correcto. Una revolución de los precios. ¿Qué más tenemos? A nivel social, tenemos la consolidación de una burguesía comercial, una burguesía mercantil. ¿Ya? A nivel social, la población europea que va a llegar a América, ya va a llegar a América, que coloniza, conquista, va también a mezclarse con las poblaciones autóctonas, ¿no? Sobre todo con las élites, ¿ya? Con las élites, no con todos, bueno, con las élites. Y se va a producir un mestizaje, un proceso de mestizaje en toda América, América Latina, más que nada, ¿no? América Latina, muchachos, ¿ya? América Latina. Así es, ¿ya? Mestizaje. Nosotros somos mestizos, pues, ¿no? La gran mayoría somos mestizos, ¿no? ¿Ya? Pero a su vez también, muchachos, recuerda que la llegada de europeos aquí a América generó una gran crisis demográfica, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a haber un descenso, va a haber muchas muertes. Producto de la guerra, sí. Producto de las guerras de conquista que hubo, pero también por las enfermedades que trajeron, los europeos. Los habitantes de América no tenían los anticuerpos para poder resistir estas enfermedades. Y van a fallecer, pues, en gran cantidad, en gran masa. Asimismo, aparte de las guerras y de las epidemias que trajeron, lo que mató una gran cantidad de personas, ¿ya? Lo que mató una gran cantidad de personas indígenas aquí en América fueron los trabajos forzados, pues, muchachos, también. ¿Ya? Trabajos forzados que había. Así es. ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos, muchachos? Consecuencias culturales, muchachos. Mira, a ver, de todo esto. La civilización europea occidental se va a expandir. Sus valores, su religión. Mira, a ver. El cristianismo llegó a América también. Y van a imponerlo aquí en estas tierras. Y a la población nativa, pues, le van a hacer olvidar justamente. Le van a olvidar sus creencias, o van a tratar de extirparle, pues, ¿no? Sus creencias religiosas, así es. ¿Ya, muchachos? No te olvides, ¿ah? No te olvides. Asimismo, los europeos también trajeron, pues, aquí a América nuevos conocimientos, nuevas herramientas, animales, muchachos, que hoy en día nosotros consumimos, por ejemplo, ¿ya? Van a traer ganado vacuno, muchachos, ¿ah? Ganado vacuno. ¿Ya? Van a traer ganado caprino, ganado porcino, muchachos, ahí está. Ganado ovino, van a traer diferentes tipos de animales que lo van a adaptar a los climas de América, ¿ya, muchachos? De América Latina. Asimismo, también van a traer plantas, muchachos. Plantas que van a empezar a cultivar. Y así como traían, también van a llevarse a Europa, ¿no? Así es, como la papa, por ejemplo, se llevan semillas de papa, muchachos, van a cultivar también allá papita. Así es, ¿ya? Van a cultivar papa allá. Así es, muchachos. Muy bien, consecuencias entonces, ¿ya? No te olvides, ¿ah? ¿Eh?
No te olvides esos detallitos. Así es. Se van a llevar nuestro oro, también pues nuestra plata, se van a llevar en gran cantidad, ¿no? Así es. Muy bien. Y es curioso, porque en el siglo XVI, muchachos, en el siglo XVI, Europa experimentó una crisis religiosa, la Iglesia Católica se partió, se dividió, el catolicismo, surgieron las iglesias protestantes y la Iglesia Católica para poder compensar lo que estaba perdiendo, para compensar lo que estaba perdiendo allá en Europa, lo que estaba perdiendo allá, ¿qué va a hacer? Va a cristianizar a la población nativa de acá de América. Ahí está. ¿Ya? El maíz ya se cultivaba aquí, mi estimada Lidia. Maíz ya se cultivaba aquí en el mundo andino, ya se cultivaba. En Centroamérica también se cultivaba el maíz. El maíz también se lo llevan ellos también, ¿no? Se lo van a llevar. O sea, ellos lo van a importar. Ajá, se lo van a importar. Igual que la papa, pues, ¿no? Así es. Muy bien, muchachos. Así es. La contra de la clase, eso lo vamos a ver en la próxima semana. ¿Ah? Muy bien, muchachos. Vamos a ver la práctica, la parte práctica, muchachos. Vamos a ver la parte práctica. A ver, vamos a ver la parte práctica, muchachos. A ver, vamos a abrir la parte práctica. Semana 8, todos tienen la práctica en los grupos de WhatsApp. Ya se compartieron, muchachos. Ya se compartieron los materiales. Muy bien, vamos a ver ahora sí, muchachos. Vamos a compartir el material de hoy día, ¿ya? Ahí está, vamos a compartir el material de hoy día. Ahí está. Muy bien, vamos a ver. Te estoy compartiendo el material. Mira la pregunta número uno, muchachos. Número uno, muchachos, a ver. A ver, muchachos. ¿Cuál fue la importancia que tuvo el surgimiento de las ferias, muchachos? La importancia de las ferias. ¿Cuál fue, muchachos? La importancia de las ferias. ¿Cuál sería la respuesta allí? A ver, a ver. A ver, muchachos, ¿cuál sería la respuesta en la número uno? Ver, muchachos, en la número uno.
Muy bien, la número uno sería la A, ¿sí o no? Muy bien, la A sería. Correcto, muchachos. Sería la A, incentivar la compra y venta de mercancías. Recordemos que las ferias eran, ya muchachos, las ferias eran mercados itinerantes, ¿no? Eran mercados itinerantes, ya muchachos. Muy bien, ahí está. Correcto. Muy bien. Ahí está. Número dos, ¿cuál fue la principal finalidad de las ligas comerciales? A ver, ¿cuál fue, muchachos, la principal finalidad de las ligas comerciales? A ver, ¿cuál fue la principal finalidad de las ligas comerciales? Muy bien, número dos, entonces, sería las ligas comerciales, ¿ah? ¿Eh? Muy bien, sería la 2, cariño, ¿ya? La 2 sería la C, muchachos. 2C, ¿ah? 2C, por si acaso, ¿ah? Protegerse y fomentar mutuos intereses comerciales. Ojo, las ligas comerciales ya tienen el control de ciertas rutas de comercio. Lo que van a hacer es proteger las que tienen, ¿ya? Muy bien, muchachos. Correcto. Muy bien. Ahí está. Número tres. ¿Qué consecuencias trajo el resurgimiento económico de las ciudades en la Edad Media, muchachos? ¿Qué consecuencias trajo el resurgimiento económico de las ciudades en la Edad Media? ¿Cuál es, muchachos? A ver, a ver. En la número 3, muy bien, la número 3, muchachos, muy bien, sería la sesión, muy bien, la concentración y desarrollo de oficios y comercios, correcto, muy bien, correcto. Número cuatro, durante el mercantilismo, el surgimiento de los bancos el surgimiento de los bancos permitió durante el mercantilismo, el surgimiento de los bancos permitió A ver, muchachos.
ver, muchachos, la 4. Estamos en la 4. A ver, muchachos, la número 4. El surgimiento de los bancos permitió. Muy bien, muchachos, sería la respuesta dinosaurio, dinamizar las operaciones comerciales dentro de las ferias. Correcto, muchachos. Muy bien, la D de democracia directa, dicen. Muy bien, dadito, muy bien. Pasamos a la siguiente. 5. El elevado desarrollo económico de los centros, ¿ya? En los centros urbanos durante la Baja Edad Media hizo que los regímenes monárquicos liberen a dichas ciudades de sus obligaciones feudales por medio de... ¿De qué, muchachos? ¿De qué? A ver. ¿Por medio de qué? ¿Por medio de qué, muchachos? A ver. ¿Por medio de qué? Lo dijimos hace un ratito, lo dijimos. Ahí está. La respuesta correcta es las cartas de franquicias, muchachos. Ahí está. Las cartas de franquicias. Muy bien. Las cartas de franquicias. Y la número 6, muchachos, durante el siglo XV, la exploración marítima por parte de la monarquía de Portugal se incrementó debido a... ¿Por qué Portugal empieza a explorar nuevas rutas? A ver, a ver. A ver, muchachos. En la 6, ¿cuál sería? En la 6. Estamos en la 6 ya, en la 6, número 6. ¿Cuál sería la respuesta correcta, muchachos, para la 6? A ver, a ver. Número 6. La 6 sería la A. Muy bien, correcto. La A. El monopolio italiano de la principal ruta hacia Oriente. Muy bien, correcto. A de amorcito. Muy bien, A de amorcito. Ya. Muy bien, muchachos. 7. El inicio del sistema capitalista lo encontramos en el proceso de... A ver, muchachos. 7. El inicio del sistema capitalista lo encontramos en el proceso de... A ver, muchachos. El inicio del sistema capitalista lo encontramos en el proceso de... ¿Cuál sería la 7? ¿Sería dinosaurio? No,
sería besito, muchacho, ¿ya? Besito, muchacho. El inicio del sistema capitalista lo encontramos en el proceso de la revolución comercial. La revolución comercial, ¿ah? La revolución comercial es algo que estábamos diciendo hace un momento también, ¿ya? Hace un momento. Muy bien, muchachos. 8. Durante el mercantilismo, las agremiaciones artesanales también se denominaban. ¿Cómo se denominaban las agremiaciones artesanales? Número 8. 8. Muchachos, las agremiaciones artesanales. ¿Cómo se denominaban también, muchachos? Las agremiaciones artesanales. Mira bien, mira bien. La número 8, entonces, sería la EPE, muchachos, corporaciones. Ahí está. Número 9, a mediados del siglo XV, guarda relación con el impulso a la navegación portuguesa, muchachos. Guarda relación con el impulso a la navegación portuguesa. A ver, muchachos, la número 9. ¿Cuál sería la respuesta de la número 9? Guarda relación con el impulso a la navegación portuguesa. Muy bien, sería la Escuela de Sagres. Muy bien, la Escuela de Sagres, muchachos, sería la respuesta correcta. Muy bien. 10. Son factores fundamentales del renacimiento urbano en Europa, de Europa medieval. Pregunta de San Marcos, 2005. Son factores fundamentales, dice acá. ¿Cuáles, ah?
surgimiento de las universidades y la difusión del humanismo, auge del comercio local y de los mercados itinerantes. ¿Cuál sería? A ver, vamos a ver las demás claves. Peregrinaje a los santuarios religiosos y el comercio con Oriente. Debilitamiento de los señores feudales y el auge del absolutismo. Crecimiento demográfico, la expansión económica y comercial. ¿Cuál sería, muchachos? A ver. Son factores fundamentales del renacimiento urbano de Europa medieval. De Europa medieval. A ver, a ver. La E, ¿no? Muy bien, la E, correcto. Muy bien, muchachos, la E de elegante. La E de elegante, muchachos, la E de elegante. Número 11, muchachos, número 11. A ver, a ver, a ver, vamos con la 11, vamos con la 11. Los descubrimientos geográficos en las costas occidentales de África y la India, realizados por Portugal en los siglos XV, XVI, le permitieron, pregunta de San Marcos 2004-1. A ver, a ver. Los descubrimientos geográficos en las costas occidentales de África y la India, realizados por Portugal en los siglos XV y XVI, le permitieron. ¿Cuál será la respuesta, muchachos? A ver, a ver. ¿Cuál será la respuesta? Muy bien, muchachos, ya la vi, 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 la respuesta, ya la vi, ya me di cuenta en la número 11, ya vi la respuesta. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es la respuesta, muchachos? En la número 11 sería la D, muchachos. Desplazar a los árabes del comercio. ¿Ya? Desplazar a los árabes en el comercio del Océano Índico. Muy bien. Ahí está, muchachos. Correcto, ¿ya? Ahí está la respuesta de la 11. Y la número 12, muchachos. La travesía de Hernández Magallanes y Juan Sebastián Elcano sirvió para demostrar y confirmar la número 12, la número 12, y acabamos. Muchachos, ¿por qué no la C de la 11? ¿Por qué no la C? Porque España no se dedica en ese momento al tráfico de esclavos, pues. ¿Cómo lo va a desplazar a España de algo que no hace? No hace España tráfico de esclavos. Muy bien, 12. ¿Cuál sería la 12? Muy bien, muchachos. 12 sería. 12, 12, 12. La número 12 sería. Sería, muchachos, 12, facilito, está más fácil que conquistarla a ella, está más fácil que conquistarla a ella, está más fácil que conquistarla a ella, ¿ah?
Muy bien. Sería esfericidad de la Tierra. Muy correcto, esfericidad de la Tierra. Muy bien, muchachos. Listo. Hemos terminado. Hemos acabado, muchachos. Nuestra práctica, ya hemos acabado bien, de manera exitosa. Ahora, no te olvides que luego tienes biología, luego de esta clase, que está acabando ahorita, en unos minutos empieza biología con el profesor, ya, con el profesor Alex Torres, muchachos de la Academia Perú Libre. Yo ya estoy acabando mi clase y en unos minutos el profesor Alex Torres se conecta para hacer su clase de biología. ¿Ya? Ahí vamos. Muy bien. Y luego también, no te olvides, luego, luego, luego. ¿Ya? Luego, ¿qué toca? Luego, muchachos, ¿qué tenemos? A ver, tenemos hoy día, 9 de la noche, tenemos literatura, seminario de literatura, hoy día, hoy. No te lo pierdas, hoy, ¿ya? 9 de la noche, hoy día, 9 de la noche, ¿ya? Tenemos seminario, las fijas de literatura. Y el día domingo tenemos, este domingo tenemos el primer simulacro tipo examen de admisión de la Academia Perú Libre, ¿ya? Tenemos el primer simulacro tipo admisión de aptitud, muchachos, y ciencias, el día domingo, no te olvides. Conmigo hasta aquí, un saludo a todos los amigos, a estudiantes de la Academia Perú Libre, saludos a Melanie, que siempre se conecta, Melanie, Álvaro Raúl Galarza, siempre está comentando, a Ronaldo Salazar, ¿ya? Miguel Ailas, un saludo, un abrazo para ti, Miguel, Ana Ideli, ¿ya? Ahí están todos los muchachos que se conectan a la transmisión de la Academia Perú Libre, la única Academia Perú Libre, Academia Perú Libre oficial. Un fuerte saludo para todos, muchachos, muchas gracias. También me amenizan la tarde a mí, también me alegran la tarde a mí, y creo que es mutuo, ¿ya? Es mutuo, muchachos. Así es mutuo. Saludos para todos, nos vemos la siguiente clase y prepárate que se viene un seminario de HU también, ¿ya? Se viene, ya toca ya, ya toca ya, ya toca seminario de historia universal también. Pronto, prontito, prontito, ¿ya? Muy bien. Listo, muchachos, nos vemos, chao, chao. Descansa un rato los ojos, te vuelves a conectar en un rato, te vuelves a conectar en unos minutos, descansa, descansa un ratito. Descansa unos 5 minutos y te vuelves a conectar. Chao, chao. Un abrazo.